Sí, ayer llovió. Bueno, donde yo andaba llovió y llovió fuerte. Llovió en Cuautla, llovió en todo lo que es la bajada, todo lo que es Tlalpan, todo lo que es el periférico, el toreo, parte de satélite. Y bueno, mi carro amaneció todo así como con brisita. Entonces sí llovió. Ayer fue la primera lluvia. Y ahorita, ya. Nada más así que métanse. Y ya. Vaya al libro de los hechos. Quiero pedirle que vaya al libro de los Hechos, al capítulo 1, y antes de que leamos la cita que respalda lo que voy a comentarle, yo quiero contarle la historia está ahí está, no está escrito, pero ahí está. Ahí está. ¿Sabe? La Biblia nos comenta que había dos individuos. Había dos individuos que eran parte de la gente que estaba cerca de los discípulos. Y yo quiero que se imagine, después de que Jesús fue crucificado, fue sepultado, después de que Jesús resucita, yo quiero que se vaya a ese momento y vamos a meternos a la casa de uno de ellos. No le voy a dar el nombre. Imagínese como usted, porque aunque le dé el nombre, usted se lo va a imaginar de una manera diferente a la que yo me lo puedo imaginar. Así es que imagínese a este hombre como usted quiera, pero es judío, y no solo es judío, sino también es un hombre que Jesús eligió, Jesús escogió. Yo quiero que entremos a su casa y nos imaginemos en la mañana, tal vez en su recámara. En aquella época no había reloj, pero él calculó tal vez que se le había hecho tarde para llegar al lugar en donde los discípulos se estaban reuniendo. Yo me imagino que se preparó, se alistó, se vistió, pero yo me pregunto qué había en su cabeza. Yo me imagino que había tantos pensamientos en su cabeza. Imagínese usted, hermana o hermano, imagínese usted que haya estado presente en ese evento, en la muerte, crucifixión, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué habría al día siguiente en sus pensamientos? Yo he tenido experiencias en donde ha habido cultos los domingos, en donde en la mañana y en la tarde el Señor se le cayó la cubeta, ¿verdad? Se derramó de una manera impresionante. Y todavía el lunes usted como que le queda la resaca espiritual. No sé si le ha pasado. ¿No le ha pasado que a veces llega a casa y dice: híjole, ¿qué hago? ¿Cómo me duermo? Porque tengo las dos cosas. Mucha hambre, pero también mucho cansancio, porque mi cuerpo se cansó por lo que el Espíritu hizo en ese momento. ¿Qué pasaría por tu cabeza? ¿Qué tan conmocionado estarías? Porque yo quiero decirte que ese hombre no era un hombre, un espectador común. Era parte del equipo de los discípulos. Y se levantó en la mañana y se alistó y salió corriendo a ese lugar en donde se habían quedado de ver. El lugar era el segundo piso de una casa. La casa en donde, en esa misma casa, el Señor Jesucristo tuvo la última cena con sus discípulos. En esa casa, en ese segundo piso, les lavó los pies. Y yo me imagino que con la conmoción y con todo el relajo, yo me imagino que la gente vio pues el cántaro con el que Jesús le lavó los pies. O tal vez había quedado todavía ahí algunas cosas de la cena, la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Entonces había 120 gentes aproximadamente en ese segundo piso. Era un lugar grande, me imagino yo, para tener a 120 gentes ahí. Y llegó. Pero volvamos a otra vez a nuestra imaginación, porque hay un individuo igual que está también en su casa,
Me imagino que él lo levantó el olor a huevos con chorizo y tortillas, o machaquita con huevo y frijoles refritos, ese olor rico de tortillas de harina. Y tal vez lo levantaron. No, ellos no comían nada de eso. Tal vez las tortillas de harina sí, los huevos también, pero no creo que la machaca esa la comían ellos. Pero tal vez lo levantó el olor al desayuno, y cuando se levantó se dio cuenta de que también ya era tarde. Y yo me imagino que salió como muchos de los chilangos que salen corriendo de su casa, sí, con dos yemas y un jugo, o sea, dos tronidos y un jugo gástrico del coraje porque no desayunaron. Y salió corriendo también al segundo piso de ese lugar. Y fíjese algo, esos hombres durante tres años estuvieron pegados con el Señor Jesucristo y con los 12 mafiosos con los que anduvo Jesús, con los 12 revolucionarios con los que anduvo Jesús. Estos dos anduvieron también, pero de ellos no se menciona absolutamente nada. Hasta en el momento en el que vamos a leer es cuando salen en la película, se escriben sus nombres en la Biblia. Mientras, no. Pero había dos cosas en esos dos hombres. Había dos cosas en esos dos hombres, y lo vamos a leer: fidelidad y perseverancia. Repita conmigo: fidelidad y perseverancia. Otra vez, para el que se está durmiendo: fidelidad y perseverancia. Dile al que está junto a ti: fidelidad y perseverancia. Y yo me pregunto, porque yo me imagino que Jesús, escuche bien, cuando Jesús predicaba y Jesús enseñaba, tal vez sus miradas se dirigían a él, a él, a ella, se saltaban a ella y se dirigían a ella y a él. Pero a uno de ellos rara vez lo miró. Al otro tal vez ni siquiera los mandados iba con Judas, pero ahí estaban. Y tal vez aquí en esta tarde hay gente que es como ellos, que pasa desapercibido. ¿Usted se sabe los nombres de todos los que están aquí? ¿Usted conoce a todos? ¿Sabe? Hoy en la mañana estaba yo sentado ahí, y bueno, mientras la gente pasaba a ofrendar, tuve la oportunidad de ver a todos. Y yo les doy, para empezar, en la mañana esto estaba, parece que oyó la gente: va a venir Jesús, y se vino toda la banda. Y bueno, sí vino Jesús. Y hay gente que, y yo le hacía así a mi esposa, le apachurraba su brazo y me decía: ¿qué es eso? La gente que no conozco. Sí, y aparecían los checadores. No, exagerado, pero hay gente que yo no conozco. Y tal vez mi mirada nunca se ha dirigido a ellos. Y yo he tenido ocasiones en gente que le he preguntado: ¿cómo está usted? ¿Bien? Oiga, qué bueno que nos visita. No, yo ya tengo aquí 6 meses. Entonces el nuevo soy yo. Y tal vez hay alguien aquí así. Yo me pregunto, fíjese que yo lo leí, esto lo leí cuando estaba transcribiendo el Nuevo Testamento, y no le puse mucha atención. Hasta que lo leí, me detuve en la vida de estos hombres. A mí me encanta buscar lo que no está.